Amigos, good morning to you, buenos días a todos. Les habla Jorge Inseni, su anfitrión de Hay que decirlo. Aquí las cantamos y las decimos como son, no nos escondemos, ni le tememos a nada, ni a nadie. En ese sentido, siempre respetuosos de Dios. Bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de Liberty en el canal 27 y Choice, que se une a nuestra transmisión cubriendo la isla completa. Muy buenos días, good morning y repito como les dije anteriormente, sintonícenos 24 horas al día. Esto es una experiencia de vida que vamos a compartir con ustedes. Y cuando hablamos de vida es de salud mental, espiritual, física. Aquí le vamos a decir cómo cuidar bien su automóvil. ¿Qué tiene que ver el automóvil con mi salud? Mire, señor, si el automóvil se le daña la úlcera, le va a salir así de grande. Le van a recetar un medicamento que se la va a poner más grande todavía. Y ese medicamento le va a afectar a otro órgano, que como usted viene a ver, todo lo que le ha causado el carro suyo y los medicamentos que le recetaron y le dañó el cuerpo, no le cabe en el pecho. Y va a, a necesitar abogados para demandar a la farmacéutica que le acabó de dañar la verdad. Imagínense usted, todo, todo, todo está relacionado <laughs> con salud y con nuestra vida. Y esa es nuestra programación 24 horas al día. Bienvenida también a los que nos acompañan a través de Claro TV, en el canal 26. Tiva TV, canales 8.1, 8.2, 33 y 18.1 en el aire con las pequeñas antenas. Tiva, nuestra productora general, las 24 horas al día. Y a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio en el 1520 AM. Repito, 1520 AM. Y los internautas, tanto en Puerto Rico como el resto del mundo, en esa gran red de Internet. No escatimamos en que nuestra información le llegue a ustedes. Y como decíamos de los periodistas, nosotros le llevamos la información. Es tu responsabilidad evaluarla, analizarla, llegar a tus conclusiones y aplicar aquellas que tú entiendas que te convienen a tu vida. Nosotros lo que sí hacemos, y esto lo garantizo yo, es que lo hacemos de corazón, sin agenda, sin dedos agarrados. La cantamos como es, hay que decirlo. Le doy los buenos días nuevamente a nuestro panel, al licenciado Carlos Pérez Sierra, al licenciado Ángel Camacho y al licenciado Carlos. Pizarro excusando al licenciado Víctor Vázquez que se tuvo que ir, que tiene un caso en el tribunal. Y usted sabe que si al tribunal no se llega a tiempo, un cantacito de mano, porque usted fue citado a esa hora, usted tiene que estar aquí. Tengo aquí un mensaje de texto, recuerden todos, me pueden enviar sus preguntas, dudas y comentarios a través del mensaje de texto. Ahora mismo estoy recibiendo llamadas telefónicas, lamentablemente no las puedo recibir porque sería imposible, pero sí. Mensaje de texto, el número que aparece en pantalla 787-599-9188, repito 787-599-9188. Usted me envía un mensaje de texto ahí, con mucho gusto lo discutimos, con la pregunta que tenga, la duda que tenga hacia los licenciados, el tema que usted quiera, me lo trae ahí y con mucho gusto. Menos temas de salud, porque eso los cubro con mi panel mañana a las 6 de la mañana en vivo con nuestro panel de salud, vamos a estar atendiéndolo. La persona me sigue insistiendo en que coja la llamada telefónica y lamentablemente no puedo. Me llega un mensaje y dice, buenos días, los escucho por radio. ¿Pueden explicarme si una persona hace un testamento? ¿Es necesaria una declaratoria de herederos o es lo mismo? Por favor, aclaren la diferencia entre ambos. No es lo no mismo. Son, son, digo, no, digo, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, sí, claro. Que vamos a aclararle es que al, al distinguido Radio Escucha. Cuando, cuando un ser humano fallece, pues eh, el derecho, en este caso el derecho sucesoral, pues necesita conocer entonces quién toma lugar eh, en, en los activos de, de ese difunto o quién toma lugar en los pasivos de ese difunto, ¿sabes? Porque eh, se, se heredan ambas cosas, ¿sabes? Se heredan lo, los haberes y se heredan deudas también. Y entonces hay, hay una sustitución, en este caso, eh, eh, pasó, y eso es bien común, pues todos lo sabemos, ¿sabes? hay una casa, era de mamá y papá, y mamá y papá fallecieron, pues entonces hay, hay, hay unos herederos. Ahora bien, cuando, cuando existe un testamento... Él dice, si se hace un testamento, pues en ese testamento generalmente se va a decir, eh, se van a instituir los herederos. ¿Y qué es instituir los herederos? Decir quiénes son los herederos de esa persona. Y si ustedes dicen, eh, mis herederos son Solano, Megano y Sutano, pues ya se, se establecieron quiénes son sus herederos. Ahora, no todo el mundo hace un testamento. Eh, y entonces cuando... Cuando el que fallece, que en el derecho se le llama, entre otras formas, el causante, cuando ese causante fallece, si murió sin haber dejado testamento, pues entonces es necesario hacer una declaratoria de herederos para saber quiénes son los herederos. Pudiera darse el caso que, que una persona hizo un testamento y como quiera hay que llevara una declaratoria de herederos, eh, bajo ciertas circunstancias. Si, si no hubo la institución de herederos como tal o es inoficiosa eh, eh, o se omitió algún heredero. Es decir, este, él dijo, yo tengo, mis hijos son eh, A, B y C, pero se le olvidó que tenía un hijo que, de también, de, de otro matrimonio o de otra relación en cuyo caso pues se puede entonces, aunque haya testamento, habrá que llevar una declaratoria de, de heredero diciendo, mire, eh, eh, con el permiso, el testamento dice eso, pero yo también soy heredero en este caso. La, o sea es que la de, el, el objetivo de una declaratoria de heredero es establecer que cuando alguien se murió, que esa, perso eh, esa persona, sus herederos legales le eh, son... son eh, las personas y se identifican, Ese, eso básicamente es una declaratoria de heredero. Normalmente eso se hace en un testamento, en cuyo caso si se hace, no hay que hacer una declaratoria de herederos como tal. Pregunto, hay que hacer otras cosas, pero no son declaratorias de herederos. Uh -huh. Pregunto, ven acá, si una, esto me vino a la mente ahí cuando estás hablando sobre eso, si una persona muere, hay unos herederos. Vamos a decir el mismo ejemplo: tres personas, como tú dijiste. Uh -huh. Este. Carlos, Ángel y. Carlos. Dos, dos Carlos herederos y un ángel. Casualmente son dos. Yo locos. soy un ángel. Este, <laughs> menos la... mal que hay un ángel entre nosotros. en me, <laughs> medio de los dos Carlos. Eso, yo soy un ángel. Yo estoy aquí, imagínate, entre medio de los dos. Es niños. ángel de nombre. Lo dejo ahí. Mira que me enviaron un meme. Este, un meme con un chiste. Ah. Que decía, dos mujeres hablando, y le dice, ay, mi esposo es un ángel. Y la otra le dice, ay, no, pues el mío todavía está vivo. <laughs> <laughs> Perdón, pero puedes continuar. <laughs> Carlos te quedó muy bien. <laughs> pero, pero, Ese pero chiste en la tuna. <risa> 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 este, está bueno. Uh -huh. Esta persona fallece. Están los tres hijos. Esta persona en herencia no deja nada porque no tiene nada. Es más, hasta la casa la cogió un reverse mortgage. O sea que no hay nada, no existe nada. Pero existen unas deudas. ¿Qué sucede con ustedes tres? Lo que, lo que ocurre es, es lo mismo. O sea, hay que hacer la declaratoria. Porque hay que hacer la declaratoria porque la, la sucesión, o sea, lo, lo, los que heredan, son los que tienen que hacerse responsables de esas deudas porque se heredan las obligaciones, claro. O sea, no es lo mismo que un testamento, porque si hubiese testamento la, la, la situación es distinta, pero cuando no hay testamento se tiene que hacer el llamado porque como quiera los acreedores van a ir contra ellos. Y entonces no es que se quede en el limbo o suspendido el asunto sucesoral, lo que nosotros decimos la sucesión es la, los, el grupo de herederos, lo que llamamos, porque casi siempre es, nosotros levantamos la declaratoria, se hace el llamado a través del tribunal cuando se da la creatoria y ellos tienen que responder por esas deudas. Y, y es una triste realidad. Está un proceso que es la cuestión del repudio, de la herencia que claro. se da, pero mm. es una cuestión que es más técnica que podríamos explicar con más Sí, Pero calma. ustedes me dijeron a mí hace un mes o dos meses atrás o tres meses, mm. no, no recuerdo que había ese asunto que yo puedo declarar de inmediato no me interesa participar eso es eso es repudiarlo una no pequeña aclaración no, apl no aplicaría en este ejemplo que yo estoy dando este, espérate déjame hacer una aclaración y después eh, seguimos con el ejemplo es que dijiste que no tenía deuda porque tenía un reverse mortgage Precisamente, hay, hay, ahora sí que hay la deuda. Hay cuando la cuando deuda. muere, que precisamente surge y alguien la tiene que pagar. Lo mencioné, damos de ejemplo, porque sí. Rivers mortgage tiene unas alternativas uh -huh. para salir del mismo. Sí, pero si lo, los herederos pero no... Como le interesa, que llamado, si si se, los se, herederos sí, no les interesa la propiedad, no van a responder por la propiedad. Ah, sí. La casa que hizo el financiamiento y junto con el gobierno federal se incautan de esa propiedad y disponen no de la no, no sí se, sí por eso eso lleva lleva un proceso pero la deuda existe y, y, sí, o no sea calga, como quiere, como tal. pero como no, quieres no la que, cargas tú no la ajá, cargas tú no la cargas pero también hay que hacer el llamado por cuestión ah, de disposición legal pero lo que pasa es que este, la gente piensa que que okay, pero no puedo repudiar ¿Repudiar, ¿Sí? repudiar es la palabra repudiar es la palabra puedo repudiar y yo yo sé que fulano murió y Fulano tiene una serie de deudas. Debe un carro, debe 10 mil pesos en tarjeta, debe 20 mil pesos por ahí en estupideces, en distintas cosas. Este, No hay ningún caudal que responda por eso. No hay. No hay. Yo puedo inmediatamente decir: yo voy a repudiar esa herencia. Y ya me libero bueno, de esa responsabilidad. Lo que pasa es que el proceso es este, este, traerla a inventar a Balú y después decirles no, si eso, eso, eso es una forma. es una forma. forma. Hay tres Pero, posibles formas. La puedes aceptar, uh -huh. eh, la sin, sin más ni mal. Más, aceptarla. Puedes repudiarla o puedes aceptarla a beneficio de inventario. Y aceptarla a beneficio de inventario dice, espérate, deje, Yo voy, esto es que yo voy a coger el lápiz y vamos uh -huh. a revisar. Y después yo te digo. Si la, si la acepto o no la acepto este para ver eh, ¿Y si se la quiere? acepto en su totalidad porque tampoco puedo coger las cosas buenas y las malas dejarla sí, no, no, es a beneficio de inventario porque, exacto llama. a beneficio de inventario hay una distribución pero pero eso es, no es tan común no no es tan común pero o la acepta o la o, la, o la repudia. repudia pero el, ese es el problema que mucha gente piensa que no que no se tienen que hacer declaratorias no hay testamento hay que hacer la declaratoria porque algo esta persona tiene, si no tiene deuda, tiene bienes. Y hay, entonces, incluso para un sinnúmero de trámites de cierre, por ejemplo, de seguros, o sea, aunque los seguros tienen una cuestión de beneficiarios, en los casos que las pólizas son beneficiarios, pero por ejemplo, cuando no hay beneficiarios, hay que levantar la declaratoria. Sí. Porque eso se divide, o sea, hay muchas consideraciones que hay que tener sobre y eso. Y créeme que a mí me ha sucedido con mi señor padre, esa declaratoria de heredero te la van a pedir en mil cosas que vas a hacer posteriormente, sí. así es. incluyendo con las pensiones, todos estos asuntos, tienes que tener esa declaratoria, ahí no hay escape, hay que tenerla. Porque la idea es que ahí se representa al difunto. Es correcto. En ese asunto, ya ellos lo representan legalmente, están aprobados para representar al difunto. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un minuto. Good morning to you.